Hay un candidato a la alcaldía de Bogotá que se quitó la máscara, recolectó más de 100.000 firmas y en este momento pues está con su aspiración firme. Se trata de Nicolás Ramos, que nos acompaña en la Plaza Caracol. Nico, ¿por qué la máscara? Cuéntenme. Tocayo, muchas gracias a todos los televidentes, a los bogotanos y bogotanas. Les hago una pregunta. ¿Ustedes no están cansados de lo mismo de siempre? ¿No están cansados de los mismos rostros de siempre, las mismas propuestas de siempre? Bueno, pues esta máscara significa el ciudadano invisibilizado. El ciudadano que no tiene voz, el ciudadano que no han escuchado. Sí. Y por eso nos llamamos Más Acciones, Menos Rostros. Estamos haciendo todo lo contrario a la política tradicional, es decir, propuestas. Esto es una idea. Esto significa una visión nueva de ciudad y una innovación en la forma de gobernar. Y la propuesta que nosotros tenemos para los bogotanos y bogotanas. Usted habla del cogobierno. ¿Eso cómo se desayuna? Es muy básico, el cogobierno es acabar con esto, con la dedocracia. El cogobierno acaba con la corrupción en los altos cargos del distrito. ¿Cómo queremos elegir los alcaldes locales de su localidad? Pues muy sencillo, con el mérito, las mejores 10 hojas de vida pasan a una urna de cristal donde un veedor ciudadano saca un papelito y ese es el próximo alcalde local de su localidad. Es decir, las mejores 10 hojas de vida y sin absolutamente ninguna parcialidad. Mire, pasa algo con los candidatos, es que a veces prometen el cielo y la tierra a los ciudadanos, mejorar vías, seguridad, pero ¿dónde sale la plata? Usted dice, yo puedo conseguir los recursos. ¿Cómo bueno, es? Esa es mi gran experiencia. La experiencia que nosotros tenemos de más de 10 años es gestionando recursos para los departamentos, municipios, ciudades, a través de diferentes fondos, no solo el bolsillo de la gente, no los impuestos. La mayoría de candidatos se enfocan única y exclusivamente en el bolsillo de las personas, en los impuestos y en la deuda pública. Nuestra gran propuesta son cuatro fuentes adicionales para la ciudad de Bogotá. Una, programas de colocación privada. Allí vamos a poder hacer lo que hace Singapur, Tokio, sí. Shanghái, lo que hace Vancouver. Dos, moneda digital. Tenemos que apostarle claro a la moneda digital. El otro año hay un halving en las criptomonedas, en el Bitcoin. Tres, tenemos que apostarle a la plusvalía. Ese es el mayor ingreso de las ciudades prósperas. Y cuatro, sí, tenemos que apostarle a los negocios inmobiliarios. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Es todo por el momento en Plaza Caracol. Nicolás Ramos, candidato a la alcaldía de Bogotá. El de la máscara. Gracias.